¿Qué pasó? Nos emboscaron. Los rebeldes están cerca. Pero no se da usted cuenta que pone en peligro la escuela. No se preocupe. Solo estaré unos días. Ya mandé pedir ayuda. ¿Cómo no voy a preocuparme? Aquí solo hay niños. ¿Te imaginas? Sí. ¿Y si fuéramos a ver? Thank you.
Bueno, casi. Pero algún día vamos a ser los peores. ¿Y tú cómo te salvaste? Un amigo y yo estábamos afuera de la escuela, pero los bandidos nos descubrieron. ¿Y dónde está tu amigo? Se lo llevó un bandido. Espero que esté vivo, pero lo dudo. ¿Y por qué no lo ayudaste? Es que eran muchos. ¿Y qué más? Después regresé a mi escuela a buscar ayuda, pero cuando llegué, los bandidos estaban acabando con todo. Esos eran unos verdaderos salvajes, los hubieran visto. ¿Ya ves? Así hay que ser, si realmente queremos ser famosos. ¿Quieres? No, gracias. ¿No tenías algo de dinero? No, los bandidos se llevaron todo. Aquí debe de haber algo. No, en serio, ya recorrí toda la escuela sin encontrar nada. Ni dinero ni nada. Seguro tienes algo. No, a ver. ¿Y esto? Es para mí. ¿Para qué sirve? Lo estás viendo al revés. Ya sé. Es un catalejo. Tiene lentes. Ya, ya. Lo que quieres es confundirme para que te lo ve. Pero no te creas. Miren. Pero si tocas, si tocas. ¿Qué más? Las armas y el parque. Acá. Lo que se pueda vender allá. ¿Y qué piensas hacer? No sé, me gustaría regresar a mi casa. ¿Dónde vives? Muy bien lejos, como a 10 días de aquí. ¿Pensaba esperar a alguien que viniera por mí? ¿Esperar aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Y si los bandidos regresan? No te vamos a dejar nada de comer, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo se piensan quedar ustedes aquí?
Nada. Terminamos de recoger, nos vamos. ¿Por qué no se quedan unos días? Somos bandidos. El ejército anda tras nosotros. ¿El ejército? Pobre de ti si le dices a alguien. Ya hemos matado a varios. ¿Han matado gente? Como a 10. ¡Ya sabé! ¡A qué nos vamos! ¡Vamos a pasar la noche aquí! Se fue con un cuchillo. En una pelea en el reformatorio. Eran 3 contra mí. No seas contra 3, entre más colgado que fue el Tuco. ¡Cállate, idiota! Ese nombre está prohibido. ¿Quién es el Tuco? Un traidor. ¿Qué te hizo? Era mi mejor amigo. Por su culpa me llevaron al reformatorio. ¿Tus papás no te ayudaron? Mi papá se murió hace mucho tiempo. Lo fusilaron. Era un bandido. Todos le tenían miedo. Dicen que me parezco a él. ¿Y tu mamá? Se murió cuando yo era chico. ¿Y no tienes hermanos ni tíos? Otro día te cuento. Pues también. Oye, Memo, ayúdame con las botas. Oye, Martín, ¿es cierto que han matado gente? Bueno, no. Nunca hemos matado a nadie. Son puros cuentos de Miguel. Pero lo que sí es verdad es que nos busca el ejército. ¿Por qué, Por escaparnos del reformatorio. Ahí nos conocimos. ¿Cómo se escaparon? Hubo un motín de los grandes y aprovechamos para huir. Ya llevamos como un año juntos. ¿Y desde entonces son bandidos? ¿Y por qué no regresan con sus papás? No sé. Yo nunca los conocí, Martín tampoco. Y Miguel siempre nos cuenta la misma historia. ¿Y tú tampoco tienes papás? Sí. ¿Y estos otros niños? Son mis hermanos. ¿Y esta? Esta es mi mamá. Esta es Eugenia, este es Tito y este es Pablo. ¿Y tu papá qué hace? Tiene una fábrica de hilos. ¿Y por qué te mandaron a estudiar tan lejos? ¿Que no te querían o qué? No, al contrario. Ellos me quieren mucho. Mi papá estudió aquí y dice que es la mejor escuela. Bueno, era. ¿Y son muy ricos? ¡A callar! Toma, espero que te sirva para algo. No es mucho, pero bueno, gracias. ¿No quieres venir con nosotros? Ándale, vente con nosotros. No, gracias, voy a quedarme a esperar. A lo mejor mis papás ya saben algo. Vámonos. Ya no aguantas una semana solo. Bueno, luego no nos eches la culpa si te cortan las orejas, ¿eh? No confíes en nadie. Acuérdate de decir que no nos han visto, mucho menos al ejército. ¿De verdad no quieres venir? Mira que no te estamos de cualquiera, ¿eh? No, gracias. Oye, ¿y sabes cómo llegar a tu casa? No, es muy lejos. Hay que ir en tren y a caballo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ir para allá. Pero que quede bien claro. Mientras estés con nosotros, vas a hacer lo que yo diga. Y el jefe aquí soy yo. Sígueme. ¿Ya casi está?
la de Pablo está más grande. Ya, gordo, si no, no te toca nada. ¿Quieres? No, gracias. ¿Me la das? Quieto, gordo. Aquí repartiéndolos entre todos. Si quieres, te pones el último a la cabeza. ¿De verdad no quieres? No, gracias. Qué raro es eso. ¿Para qué estudias si ya no vas a ir a la escuela? Es un cuento de aventura. ¿Me lo lees? Tom sintió que ya era hora de despertar, pero pensó en el río. Se dijo que era un día demasiado hermoso como para ir a la escuela. Trató de inventar un nuevo pretexto, pero al final terminó como siempre, inventando que le dolía la barriga. Miguel, ¿verdad que está buenísimo? A mí no me gustan esos cuentos, son para niñas. Todo es mentira. ¿Ya leíste La Isla del Tesoro? Sí. Es mi favorito. Sí, ya la leí. Es una porquería. Es un mentiroso, ni sabe leer. Gordo chismoso. Parece bien. Mira, ven, Martín. Es muy importante tener determinación. Que con solo verte la cara sepan que estás dispuesto a matarlos. Y si tratan de defenderse, es decir, que ellos saquen sus pistolas. Pues tienes que disparar antes, porque si no... ¡Miguel, viene un hombre de caballo! Bueno, ya sabes qué hacer. ¡Póngase! Acuérdate todo lo que te dije. ¿Por qué no esperamos a otro? A lo mejor es que no trae nada. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Tengan cuidado, niños. No se les vaya a disparar eso. ¡Bájese del caballo! ¡Bájese! ¡Agarra el caballo! Entréguenos todo lo que traes. Ya teníamos un caballo y lo dejaste de escapar, eres un menso. ¿Por qué no saliste? ¿No viste lo fácil que fue? Claro, mejor conmigo, Miguel, si es un mariquita. De todas las cosas, vamos. Perdónenme, de veras no pude. Les prometo que para la próxima. Está bien, te vamos a dar la última oportunidad, la última. Si nos fallas... No se ve fácil. No te olvides de que es tu última oportunidad. ¿Y no me pueden acompañar? Bueno, está bien. Pero recuerden escribirle una carta a mis papás si me matan. Acuérdate de ponerle una mala cara. Y recuerda, si es necesario, no dudes en matarlos. ¿Cuánto apuestas a que no se atreven? Un reloj. A techo. ¡Ey, oigan! ¡Espérenme! ¿Qué te sucede? ¿Te pasa algo? Esto es un asalto, levanten las manos. Bueno, ya los tiene amenazados. Sí, qué bueno. No traemos nada, ¿de veras? ¿Qué vamos a traer? Pero tienen que darme algo. Si te ves tan buen niño, ¿cómo vas a estar atacando a la gente? ¿Pero qué le pasa a este idiota? ¿Por qué tarda tanto? Y no se preocupen si vienen algunos disparos. ¿Cómo te fue? De regular solo le puede robar eso. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué es esto? ¿Ven? Yo siempre decía que podía. Pero no aprendí. ¿Cómo lo hiciste? Era una familia. Ella traía un bebé, le apuntó en la cabeza al bebé y esa niña la murió. ¿Qué les parece esto? Juntos vamos a llegar muy lejos. Bueno, ¿qué le repartimos el botín? ¿Qué no quieren que yo se los guarde? No. A mí me da igual. Somos dos contra dos. Somos los más grandes. Traigo. Propongo un brindis por nuestro nuevo socio. Thank you.
tren! ¡Su tren! Imagínate si pudiéramos hacer eso. Son los que mataron a Jaime. Miguel, ¿ya viste? Espérate, espérate, son más que nosotros. Idiota, me hubieras dejado darle un balazo. ¿Por qué? ¿Quién es? Es el Tuco. Algún día me voy a vengar de él. A mí también me gustaría vengarme. Maldito Tuco. ¿Cómo lo habrá hecho? La lavaría y no ha dejado mi madre. Ya una tarea y no para delegar los federales. Vamos. Creo que ahora sí ya no voy a poder regresar a mi casa. ¿No estás pensando en dejarnos, verdad? No, ¿cómo crees? Se acercaban entre las sombras, balanceando una antigua linterna de hojalata. ¡Son los demonios! Murmuró Tom. Hawk lo jaló de la camisa y escondiéndolo le dijo en voz muy baja. Son seres humanos y uno de ellos es el indio Joe. Los niños se asomaron y descubrieron cómo los hombres sacaban un ataúd de su sepultura. ¡Por favor, ya no sé qué más! ¡Sí, mejor no dormimos! ¿Saben una cosa? Cuando sea grande voy a ser más desarmado que esos bandidos. Ya verán. ¿A poco te atreverías a cortar en las horas que salen? Eso y más. No nada más las orejas. Imagínense cuánto dinero tendrán. Ya no sabemos esa historia, mejor déjanos dormir. ¿Miguel, puedo dormir junto a ti? Ajá. ¿Miguel, ya estás dormido? Sí. Tú no te atreverías a cortarme las orejas, ¿verdad? Ya, no, no. No seas miedoso. ¿Se les perdió algo? ¿Ah? ¿Se les perdió algo? ¿Ah? ¿Y no saben que por ver también se paga? No, solo veníamos de paso. Les gusta, ¿eh? Bueno, vamos a decir que si trajeran algo de valor, a lo mejor podría concertarles una cita. Sí, no, gracias. ¿Me puede esperar un momento? Bueno. Digamos que con esto alcanza como para... ¡4! Así es que si fueran tan amables, caballeros, en acompañarme. Esperan aquí un momento, ahora regreso, ¿eh? Ya no me vas a olvidar hacerlo. ¿Qué son los niños? Ah. No, yo no me niego en la panza. Bien. ¿Quién va a ser el primero? Yo. ¿Tienen experiencia en esto entero? Ay, 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 me huele mucho, me duele. Ay, 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 a mí también me está doliendo. Seguro fue algo que comimos. Ay, 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 ay. ¿Y a ti no te duele nada?
Usted sí que tiene mucha experiencia, caballero. Es bastante rápido. Sí, claro. ¿Se nota? ¿Es la primera vez? No te preocupes, a todos nos pasa. ¿Cómo te llamas? Jaime, ¿y usted? Rita. Pero no me hables de usted, que no soy tan vieja como parece. Sí, ¿verdad? Yo tengo el mismo problema. Lo mejor para esas casas es hacerle una rana y tomarse el agua de un sopetón. No me diga. Le prometo que lo voy a probar. Oye, señor, ¿no tendrá algo de comer por ahí? Ya no te duele la panza, ¿eh? Ay, no, sí. Ay, 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 me duele mucho. Ay, ahora. Vuelvan cuando quieran. Acuérdense que aquí está su casa. Buenos días, muchachos. Siéntese, padre, ¿quiere un café? Ándale, pero que esté bien calientito. A ver tú, chamaco, ayúdame a quitar la bota, ándale. ¡Ándale! Mira, Lerito dice, ayúdame. Ah, gracias, hijo mío. Dios te lo pague. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, en medio del bosque? ¿Qué le importa? Venimos a ver unos tíos. ¿Y esas armas qué? Ya ve que hay bandidos por esos rumbos. ¿A usted no lo han asaltado? Ay, hijo mío. ¿Qué va a asaltar a un pobre cura como yo? Oiga, padre, ¿y no vio ahorcados por el camino? No, para nada. Nosotros el otro día vimos un montón en el bosque. ¿Ah, sí? ¿Y qué más han visto? ¿Puedo hablar con usted? ¿Es muy necesario? Sí. Bueno, pero que sea rapidito, ¿eh? Si eres un cura, yo soy un angelito. ¿Viste cómo se atragantó nuestra comida? Está tan violento, peor que Martín. Quítese la gorra, ándale. ¿Ves esto? Dígase. Pues es que ayer estuvimos con una mujer. ¿Con mujer? ¡Eh, muchacho! ¡No hagan las cosas ajenas! ¿Qué estás haciendo? Ustedes son los que se deberían de confesar. No, este aquí es un muchacho bueno. No sé ni cómo se junta con ustedes. Hijo de Satán. La moneda. La moneda que me prometiste. ¡La moneda! ¡Ven acá, muchacho! ¡Dame la moneda! Con esto, tú ya te salvaste. Pero no te metas con las putas porque te vas a quedar tonto, muchacho. ¿Eh? Y ustedes también. ¡Se van a quedar tontos! ¡Juzgados! ¿Qué eres por la comida? ¿Eh? ¡Eres un imbécil! ¡Solo a ti se te ocurre decirle todo este cretino! ¡No eres así de los padres! ¿Qué no te das cuenta? ¡Ese no es ni cura ni nada! Sí, que cada quien haga lo que quiera. Ya estoy harto que se lo gaste con mujeres. Y peor, con curas apestosos. Quieto, va a ser por partes igual. Pero antes tenemos que arreglar unas cuentas. Este por ser el más nuevo. ¿Y esto? Por todo lo que te has tragado de más. Pero si todos comemos igual, no es justo. ¿Verdad, tú hablas que come más que nosotros? Sí. Y tú estás muy chiquito. Será mejor que yo te las guarde. Tú prometiste que iba a ser por partes iguales. ¡Ratero!
Bueno, ¿no les gusta? Pues volvamos a repartir. ¡No! El pequeño Miguelín. Yo creí que nunca te iba a volver a ver. ¿Y tu mamá? ¿Todavía me quiere? Ay, este muchachito podría ser mi hijo. La hubieran visto. Era la más narcona del mundo. Este enano sí que es un hijo de puta. Es una mierda. Ya, tranquilo. Tranquilo. Ojalá que tengamos tiempo de conocer a la mamá del niño. Sal por la puerta. No, señor, es lo único que traigo, pero por favor, déjenos ir. ¿Eh? Este es el primero que vamos a colgar por idiota. ¡Suéltame! Mejor que sea este. Ni de menos. No seas malo, orejón. Mejor se las cortas después de que los hayamos colgado. Se los va a agradecer. A ver tú, quítale las armas. ¡Le llevas! ¡Groserías! No digas groserías porque te vas a ir al infierno. ¿Tú también? Bueno, pues ahora por groseros. Ahora a todos sus ropitas. Así que cuéntense, adiós. ¿Cuál es ahí? ¡Vamos! Muriera de terror y nos diera su dinero. Ya quizá que no. No seas idiota. Con esta ropa en vez de causar dinero vamos a causar risa. Me muero de frío. Me muero de hambre. Oye, Luis, ¿tú crees que tus papás te estén buscando? No sé, creo que sí. Espero que nos encuentren pronto. Seguro ya te dieron por muerto. No, si mi mamá me quiere mucho. Oye, Miguel, ¿por qué hay tu conejo esta de tu mamá? ¿Sí? ¿De veras la conocía? ¿Cómo crees? Ese desgraciado es un mentiroso.
pero un día me lo voy a encontrar. Oye, Miguel, extraño mucho a mi mamá, ¿tú no? ¿Mi mamá? Mamá era una perra. A quitarle las botas. Y espérate que pruebes la de mula. Esta noche tenemos que vigilar. Pablo, tú vas a ser el primero. ¿Por qué siempre yo? No es justo, hay que echarle a la suerte. El que le toque la más corta, vigila primero. Siempre yo. Alguien me echó la sal. Toma. Cuando sean las 11, despiertas a Martín. Y yo como demonios voy a saber cómo son las 11. Ese es tu problema. Cuando la manecilla chica llegue aquí, la otra acá. Todo eso y los suben a los caballos. Dios se los parará. Y la ropa también, en toda su ropita. Voy a hacer un. ¡Hasta le voy a apuntar! ¡Ándale, vámonos! ¡Suelte el arma! ¡Hínquese! ¡Revíselo! Tú, mi muchacho, le hagas caso. Tú eres un buen chico. ¡Cállate, blasfemo! ¡O te vas a ir al infierno! Y si quieres, les devuelvo todas las cosas que les robé. Ahí la tengo en el caballo. Y además tengo más cosas. No se preocupe, padre. De que lo va a devolver, lo va a devolver. Su alma se irá al cielo. Y ustedes todos, al infierno. Yo soy la palabra del Señor. ¡Quítese la ropa! No, la ropa no. La ropa. La ropa. La ropa no, amigos. Tengo otras cosas en el caballo. ¿Ya? ¡Todo! ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo?
Les gustan las mujeres, aunque sea dejar al verlo. Cuando seas grande, cuando seas grande. ¡Qué suerte! Yo pensé que nunca lo iba a volver a ver. Mira esta, Luis. La novia de Martín. No es estricta, nosotros somos como tus hermanos. Son como seis o más. No sé. Hay que conseguir armas. ¿Y de dónde las vamos a sacar? El ejército tiene. ¿Estamos de acuerdo los tres? Del lugar. Esto no es un banco. Queremos las armas. Mira, niña, deja de apuntarme con esa pistola. Se te puede salir un tiro. Te vas a arrepentir. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Tiramos sus papeles!
Si no te hubieras distraído. Ay, ay, ay. No seas maricón, no te quejes por una heridita. ¿Verdad que estuvo muy mal, Luis? Cálmate, gordo, solo fue un rotón. Ya estoy harto, yo siempre tengo la culpa de todo. Siempre se está burlando de mí. Ya, Martín, nunca te había visto tan marica. No me digas marica. Ya verás, te voy a mostrar que soy mejor que tú. Así me gusta, como en los viejos tiempos. Oye, Miguel, creo que nos tenemos que ir de aquí. Los federales están detrás de nosotros. ¿Ahora tú? ¿Y Pablo qué? ¿Ya se te olvidó? Ayuda, yo puedo solo. ¿De veras, gordo? ¿No quieres que te ayudemos? Le voy a demostrar. A ver cómo le haces, gordito. Ya tengo un plan, espérenme aquí. Ya verás. Ándale, gordo. Y que sea la última vez que me dices gordo, ¿eh? Uh-huh. Mira, el gordo, ese truco se lo enseñé yo. Deben andar cerca. Tranquilo, Miguelín. ¿Qué quieres? Adiós, muchachas. Ahora sí, maricón. Inca, te pídeme perdón. Tranquilo, Miguelín. ¿Qué
siempre fuimos como hermanos. Perdóname. ¡Tú eres una mierda! Ay, Miguelín. Quieres ser muy malo. Pero nunca vas a ser como yo. Eso lo sabe bien tu mamá. ¿Naciste bien? No será el chistoso. ¿Pues aquí no nos conocemos? Sí, y ya se está volviendo costumbre a eso, ¿eh? Bien desarmado. Claro, usted es el señor del reloj y la botella, ¿no? Ese mero, y no estoy aquí por casualidad. No, los he venido siguiendo. ¿Y por qué no sigue? ¿Sí, qué quiere? Tú eres Luis y tú Miguel, ¿verdad? ¿Cómo saben nuestros nombres? Es que soy periodista y se habla mucho de ustedes. ¿Qué no saben que se han vuelto famosos? ¿Y qué dicen de nosotros? Fóllense ya. Abusado, ¿eh? Tranquilo, solamente les quiero enseñar unos recortes de periódicos. Mira. Léelos tú. No nos importa nada lo que se llama nada, es la historia. ¿O falta algo? No, más o menos está todo. Pues si eso es lo que quieren, van por buen camino. Ah, pero tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque el ejército ya los anda buscando. Ya hasta le pusieron peso a sus cabezas. Oiga, señor, mejor no escriba lo del final. Creo que a mi mamá no le va a gustar. No, no, póngalo todo, tal cual. Oigan, ¿me permiten tomarles una fotografía? Sí, claro. A mí no se me hace buena idea. No me importa, imagínate la vida que le va a dar al maricón de Martín. Sí, pero imagínate si la ve mi mamá. No te preocupes, se va a sentir orgulloso. ¡Listos! ¿Hacia dónde va? Hacia el norte, hacia la guerra, ya hay muchos combates. ¿Y piensa ir a la capital? No, por el momento no. No, la situación está muy caótica. Las cosas cambian día con día, pero después de ir al norte sí voy a ir. ¿Por qué? ¿Me puede dar esta carta a mis papás? Claro que sí. Toma. Bien, nos estamos viendo. Y cuídense mucho, los federales no están jugando, ¿eh? Actualmente nadie está jugando. Nos vemos.
¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? Creo que ya voy a regresar a mi casa. ¿Estás loco? Ahora que ya tenemos todo para nosotros. Esto ya no me gusta nada. ¿Que tú también me vas a traicionar? ¿Como el tipo? Tú sabes que no soy un traidor. Entonces me ayudarías, aunque sea una última vez. Un solo golpe, pero grande. De acuerdo. Pero después me voy. Quiero hablar contigo. Me van a hacer. Miguel, entiende, yo no tengo nada que ver con esto. Mis papás me están buscando. Eres un traidor. Peor que el Tuco.
Thank you.